Albert Einstein dijo: la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Tanto el tiempo como el espacio son percibidos de forma diferente según la persona. El espacio-tiempo es solo una ilusión y todo existe en el momento presente. Según el astrofísico, teórico y cosmólogo francés Marc Lachaise, el tiempo no es universal. En la naturaleza, la noción de presente, pasado y futuro se da de forma personal. Todas esas duraciones que podemos medir con un celular o incluso con relojes atómicos, no podríamos hacerlas coincidir. La impresión que tenemos sobre la coincidencia de las duraciones es una ilusión. Hoy en día tenemos muchos experimentos de física, muchas observaciones de sistemas físicos que muestran de manera muy clara que el tiempo no existe. No es el tiempo el que está pasando. Soy yo quien va pasando a través del universo y voy descubriendo los eventos que existen de manera atemporal. A veces estamos concentrados en algo y sentimos que el tiempo pasó en un instante. Sin embargo, en otras ocasiones, el tiempo se nos hace eterno. Hace miles de años, los Vedas de la India ya hablaban de esto. Decían que sin consciencia no hay mundo, ni tiempo, ni nada. Todo es mente. No hay un principio ni un final. El tiempo como tal solo existe en nuestro cerebro humano. Es decir, que nuestra mente ha creado un concepto del tiempo a partir de nuestra falsa percepción y nuestra mente limitada. Pero la verdad es que en el día a día, da igual que el tiempo sea real o no, porque la medición del tiempo se ha convertido en algo fundamental para nuestras vidas, y eso no hay quien lo niegue. La obsesión por medir esta magnitud comenzó hace unos 5.000 o 6.000 años. Antes no se tenía noción de ello, ni siquiera se lo planteaban. Dividían el tiempo en días y noches. Pero cuando la gente empezó a querer coordinar sus acciones, por ejemplo, coincidir dos personas en un mismo momento, entonces nació la necesidad de tener un sistema para medir el tiempo. Así fueron surgiendo una increíble variedad de instrumentos, cada cual más ingenioso, como el antiquísimo reloj de arena, constituido por dos cavidades de vidrio unidas por una abertura estrecha. La arena pasa de la parte superior a la inferior y, dependiendo de la cantidad de arena, así medirá el tiempo. Los relojes de agua, conocidos como clepsidras, funcionan midiendo la cantidad de agua que gotea de un recipiente a otro. Fueron inventados por los egipcios, pero su uso se extendió por todo el mundo antiguo, y a principios del siglo XX, la gente todavía los utilizaba. Los antiguos griegos y romanos construyeron impresionantes torres para albergar sus relojes de agua. Y en China, los llamaba Lou, y normalmente se construían de bronce, aunque lo cierto es que no eran muy precisos. El reloj de incienso fue inventado por los chinos entre los años 960 y 1279, y su uso se extendió por todo el este de Asia. Tenía unas bolas de metal con una cuerda, y cuando el incienso se consumía, las bolas caían haciendo sonar un gong que anunciaba la hora. Los relojes de vela tienen unas marcas numeradas, y la medición se basa en la regularidad de la fundición de las velas encendidas. En la antigüedad, era muy usado en los conventos y monasterios para las vigilias. Una variedad son los relojes de Al-Hasari, un ingeniero y erudito musulmán del siglo XII, que creó un reloj de vela bastante complejo, usando un sistema de poleas y pesas. Las velas, además de indicar la hora, también servían como despertadores. Para ello, colocaban en la vela un soporte de metal, indicando el tiempo que querían. Y cuando la cera derretida llegaba a ese nivel, el clavo caía sobre la base metálica, haciendo ruido. El reloj de sol, también llamado gnomon, fue inventado por los egipcios hace miles de años y ha sido utilizado en diversas culturas de todo el mundo, como la griega, china y romana,
Este aparato mide el tiempo mediante la sombra proyectada por el sol. El reloj de péndulo utiliza un peso oscilante para medir el tiempo, ya que sus ciclos de balanceo se producen en intervalos de tiempo iguales. Lo inventó Christian Huygens en 1656 y fue utilizado hasta la década de 1930, siendo el sistema más preciso de su época. El reloj de Cuco aparece en el siglo XVIII y está provisto de un péndulo y un gong, y por una abertura sale un autómata cada media hora con forma de pájaro, imitando el sonido del cuco. Más modernos son el reloj de cuarzo y el reloj atómico. Pero quizás los relojes más impresionantes son los construidos en las torres o edificios. Entre ellos, los más llamativos son el reloj de la iglesia de Nuestra Señora de Núremberg, construida entre los años 1350 y 1358. Es uno de los más antiguos del mundo. Se instaló en 1509 y a las 12 del mediodía se puede ver el llamado desfile de los hombrecillos, donde actúan las figuras durante unos minutos. La torre del reloj del Hotel La Meca Royal, Arabia Saudita, se encuentra a una altura de 601 metros y cuenta con la esfera de reloj más grande del mundo. La torre se compone de cuatro relojes, uno por cada lado, los cuales miden 43 por 43 metros. De la cúspide de la torre principal se erige una columna que culmina en una media luna de 23 metros, confeccionada en fibra de vidrio y revestida en oro. El reloj astronómico de Praga, en la República Checa, fue instalado en el año 1410 y es el reloj astronómico más antiguo que aún sigue en funcionamiento. Muchos turistas llegan hasta allí para ver sus famosas figuras en movimiento, un desfile en las ventanas superiores del reloj, donde aparecen los 12 apóstoles. Pero antes salen figuras como Turco, Avaricia, Vanidad y Muerte. Este último es un esqueleto que marca el inicio del desfile. El carillón del Ayuntamiento de Marienplatz, Múnich, Alemania, inaugurado en 1909. Está compuesto de 43 campanas. La más grande pesa 1.300 kilos, que tocan cuatro melodías, mientras 32 figuras de tamaño natural realizan un bonito espectáculo que atrae a cientos de turistas. En la parte superior se representa la boda del duque Guillermo V, del siglo XVI, con una justa a caballo. En la parte baja, 8 toneleros bailan para celebrar el fin de la peste en 1517. El reloj en el Museo de Orsay, en París, que antes de ser museo, fue una estación de tren que marcó el paso de los viajeros y la circulación de los primeros trenes eléctricos entre París y Orleans, desde 1900 hasta 1930, fecha en la que dejó de usarse. En 1970 se convierte en uno de los museos más importantes de París. El reloj se halla en un hall de 32 metros de altura, 40 metros de ancho y 138 de largo. El reloj de la Torre Spasskaya, en Moscú, Rusia, llamado Reloj del Kremlin, se colocó entre 1491 y 1585. Mide 6 metros de diámetro, con un mecanismo que alcanza las 25 toneladas, y tiene 4 campanas que tocan los cuartos y las horas. El reloj de la Grand Central Station de Nueva York es quizá el más caro del mundo. Cuesta cerca de 10 millones de dólares. Y su hora es tan exacta que solo se retrasa un segundo cada 1,4 millones de años. Urania es el reloj mundial de Berlín. Pesa 16 toneladas y mide 10 metros de altura. Se construyó en 1969. En la parte de arriba, tiene un sistema solar constituido por una gran bola central que representa al Sol. A su alrededor giran varias esferas de distintos tamaños
que representan los planetas del sistema solar. Cada vuelta realizada equivale a un minuto. En el suelo del reloj hay un gran mosaico que representa una rosa de los vientos. Mengenliege Uhr, el reloj de luz de Berlín, fue instalado en 1975. Se halla dividido en 24 paneles lumínicos. En la primera fila, empezando por arriba, hay 4 luces. Cada luz encendida equivale a 5 horas. En la segunda también hay 4 luces, pero de 1 hora. En la tercera, 11 luces, que equivale cada una a 5 minutos. Y la cuarta fila, dividida en 4 luces, cada una encendida representa a 1 minuto. El reloj que fluye, de Berlín, es del año 1982. Se puede ver cómo transcurre el tiempo a través de tuberías transparentes por donde fluye un agua verde fosforita. Existen otros relojes similares en Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Reino Unido o Japón. Por supuesto que estos relojes son solo una pequeña muestra, porque la cantidad y variedad de instrumentos construidos a lo largo de la historia para medir el tiempo es enorme. Todo ello en un intento de controlar y medir una magnitud que no existe. Sin embargo, estos aparatos, nos guste o no, nos mantienen esclavos, atrapados dentro de una sociedad distópica y antinatural. Para los animales y las plantas no existe el tiempo. Quizás algún día fluyamos con la naturaleza como ellos, sin importarnos los años, los días o los segundos. Pero, ¿seríamos capaces de vivir sin relojes?